Saludos compañeros y televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Lamentamos informar que en esta madrugada se ha registrado un accidente en la carretera CA4 a la altura del desvío de La Laborcita, municipio de Sinoapa, Cotepeque, donde un vehículo tipo camioneta color negro se nos informa que tuvo fallas en el sistema de frenos, por lo que perdieron el control y fueron a dar a un barranco. Se nos informa que 5 personas heridas fueron trasladadas por el cuerpo de bomberos hacia la clínica periférica de Sinoapa, donde fueron atendidos, y lamentablemente ya se ha identificado que el joven Jordan Moreira, con una edad de 15 a 16 años aproximadamente, ha fallecido. En estos momentos el cuerpo se encuentra en la escena del accidente, pues las autoridades han solicitado ayuda a otras entidades porque el lugar donde está es difícil para acceder, y han solicitado apoyo para poder hacer el levantamiento del cuerpo. Se nos ha informado, según familiares, que venían desde el lago de Yojoa hasta la frontera de Aguacaliente a recoger unos vehículos, y a eso de la 1 de la madrugada fue que ocurrió este fatal accidente donde perdieron los frenos de su automotor. Y pues esa es la información que se maneja hasta el momento. Las autoridades están en el lugar de los hechos y estaremos pendientes para brindarles más información. Con este reporte retornamos con ustedes a Estudios de Noticieros Hoy Mismo.